Un hombre de 41 años no solo asesinó a su novia de 50, sino que le cortó las piernas y se comió parte de ellas porque estaba ebrio y tenía mucha hambre. El homicidio seguido de canibalismo ocurrió el 13 de abril pasado, en la ciudad de Krivyarayach, Ucrania. Después de cometer el horrendo crimen, el despiadado novio se deshizo de los restos de su desafortunada novia tirándolos al río. Al día siguiente, una familia que paseaba por el lugar descubrió el cuerpo de la víctima. Según el padre de la familia, quien fue el primero en descubrir el cuerpo, vio que a lo lejos había una bolsa negra flotando en el río y que de ella salían unas nalgas sin piernas, lo que se le hizo extremadamente macabro. Inmediatamente llamó a la policía, quien llegó al lugar de los hechos y comenzaron las investigaciones. Fuentes policiales confirmaron que, tras el hallazgo de la bolsa con los restos de la mujer, los efectivos que llegaron al domicilio sorprendieron al hombre que estaba friendo la carne de las piernas de su novia con salsa de tomate. Tras el macabro hallazgo se pudo averiguar el nombre de la víctima y se hizo un allanamiento en la casa de su novio, que fue identificado solo con el nombre de Oleksandr. Oleksandr confesó el homicidio y reveló que había estado bebiendo con la víctima en la noche del 13 de abril y que después de varias botellas de vodka le dio un hambre infernal. Acto seguido degolló a la víctima y le cortó las piernas, que le parecían muy carnosas y apetitosas. Oleksandr fue detenido y pasará muchos años tras las rejas. Te recuerdo suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas nuestras notas de crimen y muerte. A continuación te presento la historia de una mujer que descuartizó a su marido por abusar de sus hijas y después lo convirtió en empanadas, las cuales vendía en su carnicería. Mi nombre es Edra y te deseo una espeluznante noche.